Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio número 4 de este modo carrera manager con el Atlético de Madrid. Bienvenidos a esta grandísima serie. Muchas gracias a todos por el apoyo que estoy recibiendo en el canal después de tantos meses inactivo. Muchas gracias a todos por seguir ahí. Bienvenidos a todos los nuevos, que sois bastantes. Muchas gracias a todos por suscribiros. Y os sigo recomendando, bueno, os sigo pidiendo más que nada que dejéis vuestro like para apoyarme, para seguir apoyándome, que comentéis los episodios, que compartáis los vídeos, que suscribáis todos los nuevos, que no queréis perderos ningún episodio. Y vamos a seguir con esta grandísima serie. Os voy a recordar también que tenéis en la caja de la descripción mis redes sociales, tanto Twitter como Instagram, para conocerme un poquito más o para interactuar un poco más conmigo. Y vamos a por el episodio que, ya sabéis, pinta increíblemente increíble, porque tenemos partido contra el Piemonte Calcio, que ya sabéis que es la Juventus de Cristiano Ronaldo, en Champions League. Luego simularemos el partido contra el Valladolid, jugamos de visitante, lo simularemos. Luego jugaremos en casa en el Metropolitano contra el Valencia. Y luego tenemos otro partido de Champions contra el Lokomotiv. Así que tendremos la primera ida de, bueno, los tres primeros partidos de Champions League. Así que nos podemos ir haciendo una idea de cómo puede quedar la clasificación en ese grupo de Champions. Por lo demás, no sé, vamos allá, vamos a ver qué alineación ponemos y a por el partido contra la Juve, que va a ser el más importante y seguro que muy complicado y muy épico. Esta va a ser nuestra alineación titular contra la Juventus. Confiamos en Costa y João Félix, obviamente. De momento, la dupla en la delantera. Ya sabéis que no tenemos muchos suplentes, porque de hecho solo tenemos a Morata como delantero suplente. También podemos tirar un poco de Saponjic, que es el nuevo jugador, creo que es serbio, si no me equivoco, que llegó este verano también al Atlético. Y bueno, por lo demás ya veis, Lemar en mano izquierda, que últimamente está jugando bastante bien. Saúl y Marcos Llorente, que Marcos Llorente hizo un muy buen partido en el episodio anterior. Y Coque banda derecha. Y en la defensa, pues la defensa titular con Oblak obviamente en la portería. Vamos allá, vamos a ver qué alineación tiene la Juve y vamos a por este partidazo que, madre mía, tiene muy buena pinta y seguro que es complicado, ¿eh? Partidazo que se viene de Champions League contra la Juve, contra el Piemonte Calcio. Una pena que no esté licenciado la Juve, la verdad es que le quita algo. Pero bueno, no pasa nada, hay que hacerse la idea de que es la Juve y ya está, que simplemente cambia el escudo y las equipaciones y ya está. Pero los jugadores están ahí, son los mismos, o sea que no pasa nada. Y nos vamos a enfrentar contra un equipazo, ¿eh? Ya vemos ahí a Oyarzabal, que han fichado Oyarzabal. Tenemos a Cristiano Ronaldo, he visto también a Pjanic, a Matuidi, a Emre Can, a De Ligt. Supongo que jugará con Chiellini. No, de hecho aquí vemos la alineación titular con Dybala, madre mía, se viene partidazo y van con todo obviamente, porque es el partido más importante de la fase de grupos. Vamos a intentar ganar, vamos a De Ligt, que con su edad es el más alto del equipo. Venga, vamos allá, Buffon en portería. Vamos a intentar ganar a la Juve de Cristiano Ronaldo. Vamos a ver si no nos marca Cristiano. A ver, cuidado con Dybala, cuidado con Dybala. Madre mía, en el área. Hay que tener mucho cuidado con Dybala y ese pase de la muerte. Qué bien lo aprovecha. Primer tiro del partido para Pjanic, si no me equivoco. Y marca la Juventus. Solo lo celebra él, no sé por qué, pero solo lo celebra Pjanic, que se adelanta a la Juve. Y en el minuto, no sé si era 23 o por ahí, pero bueno, la primera llegada del partido y primer gol de la Juve. Nos va a tener que tocar remontar. Ah, pues mira, era Emre Can, me he equivocado yo. Pues yo convencidísimo de que era Pjanic. Bueno, ha marcado Emre Can. Vamos a ver si podemos remontar, venga. João Félix para Diego. Diego Costa sigue Diego Costa. Mira, Diego Costa, que bien lo ha hecho. Buena parada de Buffon. Señale mal, Saúl. Saúl para Marcos Llorente. Marcos Llorente, que la va a pegar de primeras. Madre mía, al palo. Al palo Marcos Llorente. Yo creo que nadie se esperaba que el tiro de Marcos Llorente iba tan bueno. Increíble, al palo, que podría haber entrado. Qué lástima. Llorente para Coque. Sigue Coque, venga Coque. Mira Coque, el centro de Coque. Ahí está João Félix. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer, yo pensaba que entraba. Pero si era un gol cantado. Solo tenías que empujarla, João Félix. Madre mía, qué fallo. Qué fallo monumental. Qué fallo monumental. Venga ya, decidme vosotros si eso no estaba cantado. Ese gol estaba cantado, literalmente, madre mía.
Ahí Saúl, ahí, venga, venga. Yo feliz, te la llevas. Mira, Lemar, qué buena, Lemar, banda izquierda. Lemar, Lemar la tienes. Lemar le la tienes, el pase, el centro. Diego Costa que no llega. Ah, podríamos haber tirado también. Mira, Saúl, qué buen pase para Lemar, pero está solo porque no hay nadie. No hay nadie en la olla. Venga, Lemar, qué bien lo he hecho, pero qué bien lo hace Danilo para recuperar el balón. Qué buena. Diego Costa, Joao Félix para Marcos Llorente, Marcos Llorente, el tiro. Joao Félix le cae, no me lo puedo creer. Que le han parado, esto es increíble. Esto es increíble. Estamos llegando mucho más que la Juve, pero no hay manera de marcar. Cambios en el Atleti, ¿eh? Cambios en el Atleti, hacemos los tres cambios a la vez. Metemos a Vitolo por Coque, metemos a Morata por Diego Costa y metemos a Héctor Herrera por Saúl. Venga, vamos a confiar en estos cambios. Minuto 69, a ver si podemos marcar al menos un gol y empatar. Centro de la Juve, cuidado, saquemos esa pelota. Venga, vamos a tener quizá la última ocasión del partido. Venga, Vitolo. Mira, mira, Lemar, qué bien desmarcado está. El pase es bastante malo, pero bueno, va. Seguimos, Morata. Mira, 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 Trippier, mira, Trippier ahí. El apoyo en ataque, vamos. Trippier para Joao Félix. Mira, Joao Félix, Héctor Herrera. Héctor Herrera para Lemar, Lemar le pega de primera. ¡Fuera! ¡Qué pena! El tiro de Lemar que puede haber sido la última ocasión del partido. Y de hecho seguramente lo sé y quizás, bueno, seguro vamos a perder el partido contra la Juventus en su casa. Es una pena porque eran puntos importantes contra el rival más directo y esto complica bastante el poder ponernos primeros de grupo. Yo supongo que sí que pasaremos, ahí vemos el final del partido, perdemos el partido. Yo supongo que sí que pasaremos de fase de grupos sin mucha dificultad, pero el tema de quedar primeros de grupo ya se complica más porque... Ahí vemos la Juve, nos gana 1-0 por la mínima. Nosotros yo creo que hemos sido quizás un poco superiores porque hemos llegado más. Hemos tenido más ocasiones, pero no hemos conseguido marcar. Así que 3 puntitos para la Juve, 0 para nosotros. Partido ahora contra el Valladolid, simulamos y 1-1. Qué mal, otro empate y Morata lesionado. Madre mía, se me olvidaba otra vez que... Bueno, que básicamente que se simula de un toque. O sea, no pasan los minutos como en el FIFA anterior. No sé si ahora cuando salga ya lo que es el juego completo, aunque este en teoría ya está completo, pero es de EA Access, no lo sé. Si va a cambiar alguna cosa de lo que es esta versión de EA Access a lo que es ya el juego en sí oficial. No sé si va a cambiar alguna cosa, pero eso espero que lo cambien y vuelva a estar como antes. Porque la verdad, no sé por qué lo han quitado, no sé por qué lo han dejado así, porque a mí realmente me desagrada. Pero bueno, no pasa nada, tampoco es nada grave y no hay problema. Hemos empatado el partido fuera de casa contra el Real Valladolid, así que solo es un puntito. Vamos a ver ahora la clasificación de la Liga y luego veremos porque nos toca partido contra el Valencia. Por cierto, Morata solo se ha lesionado 7 días, ¿vale? Nada importante, se va a perder el partido quizás ahora contra el Valencia, pero... No va a ser para nada más, así que no hay ningún problema ni de qué preocuparse, porque la verdad es que si se hubiese lesionado de gravedad, hubiésemos tenido un problema, porque nos quedamos prácticamente sin delanteros. Luego en el mercado de invierno me he fijado que hay que reforzarse al menos con 2 o 3 fichajes, creo yo, ¿eh? Pues curioso, porque empatamos y nos ponemos líderes, porque el Real Betis, que iba primero, pues ha perdido su partido, así que empatados a puntos con el Betis. Luego por debajo está el Eibar con 16, el Alavés con 15, el Valladolid, que hemos empatado con ellos ahora con 15 también. Y ya venimos, bueno, ya nos encontramos al Madrid y tal. Barcelona también está bastante atrás, de momento bastante mal. Espero que esto, bueno, se arregle un poco y se vea un poco más realista, porque llevamos al Sevilla también bastante atrás, al Valencia, bueno, en el undécimo lugar, el Barcelona muy atrás. Bueno, veremos a ver si se va poco a poco acomodando la clasificación. Pero de momento ahí lo vemos, líderes empatados con el Betis, que de momento es el rival a batir, diría yo. El rival más duro al que nos estamos enfrentando en esta liga. Vamos ahora por el partido contra el Valencia. Vamos a ver qué alineación ponemos, porque quiero probar algún cambio, a ver si mejoramos un poco en el juego y a ver qué tal el partido. Bueno, partido ahora contra Valencia, como digo, y esta es la alineación titular. Al final no va a haber tantos cambios, la verdad. Coque por banda derecha, Thomas Partey titular, Saúl y Vitolo titulares también, Félix y Costa en punta, obviamente, y la defensa titular y obviamente Oblak en portería. No ha habido demasiados cambios, tampoco hay mucho donde elegir porque
vamos un poco cortos de plantilla, ¿eh? Sí que es verdad, insisto, como he dicho antes, que en invierno hay que reforzarse por lo menos con dos o tres fichajes que ya hablaremos dentro de dos episodios, tres como mucho, de ellos. Así que estados atentos porque los fichajes se van a venir y sé que os gustan mucho y no habrá problema porque seguramente haga alguna votación y tal para decidir a quién fichamos para que todos más o menos estemos de acuerdo y conforme. Así que, dicho esto, vamos a por el partido contra Valencia. Partido complicado, ya sabéis, el Valencia, buen equipo. Vamos a ver cómo se da. Vamos en casa, en el Metropolitano. Vamos allá, venga. Qué precioso se ve el Metropolitano en este partido de Liga contra Valencia. Vamos allá. Por cierto, me habéis dicho en los comentarios de los episodios anteriores que algunas caras se van a actualizar en el... en la versión oficial, ya como digo, que sale en principio mañana. Si hoy es lunes, si estáis viendo el vídeo hoy lunes día 23, pues mañana 24 ya sale el juego oficialmente para los que lo hayan reservado y tal. Pues en teoría ahí ya saldrían algunas caras más, aparte de las que hay, como las de Joao Félix, que muchos os extrañáis de que no esté la cara hecha. Pues en teoría, lo que me habéis dicho es que mañana ya estará la cara hecha. Así que ya lo comprobaremos, a ver si es así y a ver si podemos disfrutar de su cara al igual que de otras. Vamos a por el partido, venga. Buena presión, Vitolo. Muy buena, Joao Félix, el recorte. Mira, Joao Félix, qué buena la tienes. ¡Ay, qué parada del portero del Valencia! ¡Qué lástima, por favor! Saúl, mira qué buena Saúl para Vitolo. Muy bien desmarcado Vitolo, banda derecha tuya, banda izquierda, perdón, Vitolo, el tiro. Gol. Y gol de Vitolo, el número 20 del Atlético. Marca, qué desmarque, qué pase le ha hecho Saúl. Muy bien desmarcado ahí, un fallo de la defensa del lateral derecho del Valencia, pero define muy bien para colocar el 1-0 en los primeros minutos del partido, así que vamos a seguir así. Venga, va, 1-0. Vale, cuidado, el pase. Ay, madre mía, la defensa ha estado bastante panada y casi llega el delantero del Valencia. Ahora el tiro, madre mía. Buena intervención de Oblak, el mejor portero del mundo. Tripier aquí para Diego Costa. El pase para Saúl. Saúl ve a Vitolo de nuevo. Vitolo, vaya dupla. Vitolo, gol. Increíble, Vitolo. Otra vez la misma jugada. Saúl para Vitolo. Increíble, Vitolo. ¿Cómo define? ¿Cómo está el canario? Creo que es canario, si no me equivoco. Vitolo, increíble. Está como la vida real, que ha empezado muy bien la temporada. Aunque ahora el Atlético se ha desinflado un poco con estos dos últimos pinchazos. Pero muy bien Vitolo, que hace prácticamente el mismo juego anterior, ¿eh? Recorte para adentro y tiro de calidad para meterla para adentro. 2-0 en el marcador. Vamos, esto es nuestro. Mira, Joao Félix, el tiro de Joao Félix. ¡Madre mía! ¡Madre mía lo que acaba de hacer Joao Félix! ¡Qué fácil ha parecido! ¡Qué tiro! ¡Qué potencia! ¡Qué golazo ha marcado Joao Félix! El máximo goleador del equipo en la temporada. Increíble cómo está jugando, cómo se nota que es una joya. ¡Madre mía! ¡Qué golazo ha marcado desde fuera del área! Parecía que... bueno, que era un tiro por tirar y de hecho ha sido un poco así, pero madre mía, cómo la ha metido, qué golazo. Ahí ves la repetición, prácticamente imparable para el portero del Valencia. Y 3-0 en el marcador antes del descanso, increíble. Uy, qué pase para Ruiz, cuidado el tiro. Muy buena Oblak, ahí bastante lento el jugador de Valencia, que no sé quién es la verdad. Pero bueno, lo podría haber hecho bastante mejor, buena parada de Oblak. Y cuidado la defensa, qué bien sea, qué bien lo ha hecho, qué bien lo ha hecho ese jugador. Y cuidado Black, ahora qué cagada. Vale, cuidado que nos van a marcar. Qué bien estamos en defensa, Cuidado el tiro, madre mía, ahora otra parada de Black, madre mía, qué partido, qué partidazo estamos viviendo. Diego Costa, el tiro. Madre mía, que iba dentro, Yo lo he visto dentro, increíble. El tiro de Diego Costa, qué peligroso iba. Es que madre mía, por un momento pensaba que entraba, mirad qué justito. Bueno, mira, Tomás, qué buena Tomás para Joao Félix. Sigue Joao Félix, increíble Joao Félix, cómo se va. Qué velocidad de Joao Félix, el tiro. Fuera, qué pena, se va desviado porque podía haber marcado un doblete. Joao Félix, increíble. Qué arranque increíble en el minuto casi 90, cómo corre. Y casi está a punto de marcar el 4-0, increíble partido,
Final del partido, ahí lo vemos. Ganamos 3-0 finalmente. El Valencia podría habernos marcado algún gol, la verdad. Hay que ser sinceros. Ha llegado y no ha hecho un mal partido. Lo que pasa es que defensivamente quizás ha estado más flojo. Y hemos aprovechado esas oportunidades por la banda izquierda con Vitolo. Y los goles que ha hecho, que han sido muy, muy, muy buenos. Ha hecho un gran partido Vitolo. Joao Félix también. Saúl también, muy bien. Bien, bien, hay que seguir así, venga. Se viene partidazo ahora contra el Lokomotiv de Moscú. Otra vez Champions League. Y luego veremos las tablas, bueno, la tabla de clasificación, tanto de la Champions como de la Liga Santander, para que se veáis más o menos cómo están las cosas. Y veremos también el calendario de cara al próximo episodio. Vamos a por este partidazo. Es muy importante ganar después de haber perdido el partido contra la Juve. Es importante ganar. Y este es el 11 inicial. Confiamos en Morata en punta, Joao Félix por detrás, Koke banda derecha, Marcos Llorente, Saúl y Vitolo van de izquierda después del partidazo que ha hecho. Y en la defensa, Renan Lodi, Felipe, Jiménez, Trippier y Oblak. Vamos allá, 3 puntitos son importantísimos a ganar. Wanda Metropolitano otra vez, Champions League, Lokomotiv de Moscú. En teoría, rival muy inferior a nosotros. Diría que muy inferior, aunque lleva 2 puntos. Ha empatado los 2 partidos que ha jugado contra Bayern Leverkusen y contra la Juve. Así que cuidado, porque a priori es el rival más fácil y el peor del grupo. Perdón. Ahí ve la clasificación cómo está ahora mismo. En teoría deberíamos ganarle sin muchos apuros, pero se puede complicar. Ya sabéis, estos Champions puede pasar de todo. Y es muy importante estar concentrados y darlo todo para conseguir los 3 puntos importantes. ¡Vamos! Dejamos a nuestra perfecto Vitolo. ¡Mira qué buena Vitolo! ¡El pase para Joao Félix! ¡Ojo! ¡Ojo que es buenísimo el pase! ¡Joao Félix está solo frente a frente del portero! ¡Qué bien define Vitolo! ¡Ay, perdón! ¡Joao Félix! ¡Qué bien define Joao Félix! ¡Increíble! ¡1-0 en el marcador! ¡Golito del niño de Joao Félix! En Champions League, increíble qué pase le mete Vitolo y qué arrancada, cómo corre Joao Félix y cómo define, qué facilidad para definir, cómo se espera al último momento para metérsela al portero, increíble. Vamos, 1-0. Vamos, Vitolo, sigue Vitolo, te metes hasta la cocina, Vitolo, el tiro, el rechazo, y ahí el portero que casi la lía, madre mía, y la para finalmente. Bueno, cuidado, cuidado, jóvenes. El centro. ¡Ay, Oblak! ¡Qué cagada de Oblak! ¡Qué cagada de Oblak! La ha despejado muy... Bueno, la ha despejado, que ha sido buena. Pero se la ha dado al delantero del Lokomotiv y remata de cabeza y la mete y nos empata el partido el Lokomotiv. Increíble, no me esperaba esto. ¿Cómo remata de primeras? ¡Madre mía! Increíble el gol del Lokomotiv. Que atento está ahí el delantero del Lokomotiv, increíble. No se empata el partido, no hay nadie ahí para despejar. No llega, no sé quién es este, el defensa que había. Pero bueno, toca marcar otro golito ahora. Cuidado, cuidado. Cuidado, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, increíble. Increíble, mira que lo voy diciendo, cuidado. Cuidado con el Lokomotiv. Nos marca el 1-2. No entiendo por qué los jugadores no celebran con el compañero que marca. Pero bueno, eso es lo de menos. Muy mal la defensa ahora. Que dejamos que el Lokomotiv se adelante, que nos remonte el partido. Esto no puede ser. Estos Champions hay que ponerse las pilas, porque no podemos perder este partido. Vale, ojo, minuto 52 y 2 cambios, dos cambios importantes. Sale Morata y entra Lemar. Vamos a retrasar. Bueno, va a estar Lemar por detrás de Joao Félix y Joao Félix en punta, ¿vale? Luego Saúl pasa a banda derecha por Koke y entra en su lugar Thomas Partey, que se mete en el centro con Marcos Llorente. Vamos a ver si podemos... Perdón, Thomas Partey, he dicho Thomas Partey, era Héctor Herrera, que la tiene ahora mismo en el medio campo. Venga, vamos a ver si podemos, si funciona esta estratégica, estos cambios, y podemos marcar un gol, venga. Lemar, Vitolo. Vitolo aquí para Joao Félix. Joao Félix para Lemar, mira Lemar. Lemar 1-1 contra el portero, no falla Lemar. Increíble el francés. La primera que toca y gol, 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 gol. 2-2 en el marcador, minuto 63. Ahí lo tenemos. Venga, el empate, vamos a por la victoria, que estamos en nuestro campo y esto se tiene que ganar. Feliz para Lemar otra vez. Sigue Lemar tú solo, increíble. ¿Cómo te vas? ¿Cómo te vas? Lemar, el tiro, no me lo puedo creer. Qué buena parada del portero ahora. Ah, qué lástima, tenemos ahí la remontada. Increíble, venga. Llorente. Llorente para Lemar. Lemar aquí. Saúl. Saúl.
¡Héctor Herrera! ¡Héctor Herrera! ¡Qué paradón del portero del Lokomotiv! Que lo celebra ahí con rabia increíble. Se está salvando de la remontada del Atlético. ¡Héctor Herrera al tiro! ¡Otra parada del portero! ¡Esto es increíble! Héctor Herrera es que no se lo cree. Estará diciendo, ¿cómo puede ser este portero que lo para todo? ¡Qué tirazo iba por toda la escuadra! Pero también muy buena intervención del portero. Llamar para Saúl. ¡Saúl! ¡Ay! ¡Atrás! Marcos Llorente. Marcos Llorente para Héctor Herrera. ¡Héctor Herrera! ¡Otro tirazo increíble! ¡Esto no me lo puedo creer! ¡El tiro ahora de Vitolo! ¡O no sé quién era ya! ¡Madre mía! ¡Qué mal! ¡Qué mal todo! ¡No me lo puedo creer! Va a ser la última jugada del partido, ¿eh? Va a ser la última jugada del partido. Vamos a tener la última. Vamos a ver qué tal. ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Mira! ¡Mira Joao Félix! ¡Necesita apoyo! ¡Necesita apoyo! ¡Joao Félix! ¡Se la roban! ¡Y ojo Marcos Llorente! ¡Cómo la roba Marcos Llorente! ¡Increíble! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La tenemos! ¡La tenemos! ¡El pase para Saúl! ¡Tenemos la última! ¡Saúl! ¡Saúl! ¡Tira Saúl! ¡Qué buena la defensa! ¡Qué bien la defensa! ¡Cómo pone la pierna y para el tiro de Saúl! ¡Que podría haber entrado, eh! ¡Podría haber entrado! Yo, bueno, yo creo que lo hubiese parado el portero. Vamos a tener el último córner. Último córner, vamos a confiar de cabeza. Era Joao Félix quien remataba. Muy complicado, va a acabar el partido 2-2, un empate. El Lokomotiv se lleva otro empate en el grupo, ha empatado los tres partidos que ha jugado y nosotros tenemos una victoria, un empate y una derrota, así que está apretadísimo. Vamos a ver ahora cómo ha quedado el grupo después de esta jornada. Pero vaya partidazo. Yo diría que el mejor partido que hemos tenido en toda la serie, en todo lo que llevamos de serie, en estos 4 episodios. Yo diría que este ha sido un partidazo. Hemos intentado luchar hasta el final para conseguir esa remontada, para conseguir la victoria y esos 3 puntos. Pero bueno, me ha gustado por cierto los cambios que he hecho, meter a Saúl por banda derecha por Coque y meter a Lemar ahí como enganche para conectar más con Joao Félix, que de hecho Lemar ha llegado bastante e incluso ha marcado el gol del empate. Así que curioso esa variante que he probado y que ha funcionado, diría yo. Vale, vamos a ver primero la clasificación de la liga. La estáis viendo, vamos líderes. El Betis ha empatado ahora su partido, así que estamos 2 puntos por encima de ellos, a 3 por encima del Alavés y del Valladolid. Qué increíble el inicio de temporada que están haciendo. Luego a 4 por encima del Eibar y a 6 por encima del Real Madrid. Y el Barcelona, que está bastante mal, como vemos, con 13 puntos solamente le sacamos 8. O sea que de momento lo tenemos bastante bien y bastante encaminado, pese a llevar solo 9 jornadas jugadas. Pues porque que el rival directo o que los rivales más directos sean Betis, Alavés, Valladolid y Eibar me parece un poco surrealista. Pero bueno, ahí está, ahí está. Vamos, hay que seguir, seguimos invictos, que lo cual es muy importante. Solo hemos perdido, perdón, un partido en toda la temporada, que ha sido contra la Juve en Champions en el partido anterior. Y perdón, voy a echar para atrás otra vez y vamos a ver la clasificación de Champions League, porque esto está bastante apretado. Como vemos, la Juve le ha ganado al Bayer Leverkusen, así que se pone con 7 puntos de distancia un poco de nosotros y del Lokomotiv. Pero nosotros ahí estamos, hay que sufrir, hay que seguir. Faltan 3 partidos importantísimos. No sé si lo vamos a tener, no sé si vamos a tener dos, al menos dos de ellos en el próximo episodio. Ahora vamos a ver el calendario, pero está muy apretado y hay que darlo todo en los próximos partidos para sumar puntos y clasificarnos. Porque yo pensaba que iba a ser más fácil y ahí tenemos de momento solo 4 puntos, una victoria, un empate y una derrota. Uf. Vale, y por último os enseño, como digo, el calendario para finalizar el episodio. Tenemos partido contra el Atleti de Bilbao, contra el Alavés, tenemos contra el Sevilla también de Liga, esos 3 de Liga, alguno de ellos lo simularemos para poder jugar también partido contra el Lokomotiv en Champions, tendremos la revancha en este de este último partido que hemos tenido contra el Lokomotiv, que ha sido un partidazo increíble. Yo no sabía que iba a costar tanto, pero la verdad es que ha sido un partidazo muy épico. Y como digo, si volvemos uno de esos 3, no sé si contra la vez, quizás que es el rival más flojo, diría yo, y los demás los jugaremos para jugar ese partido contra el Lokomotiv. Espero que os haya gustado el episodio, espero que dejéis vuestro like, como siempre hacéis, que comentéis, que me recomendéis tanto fichajes para cuando llegue el mercado como variantes en la
en la alineación, como otras cosas que se os ocurran para mejorar la serie, tanto con vuestra ayuda como con lo que puedo hacer yo mismo desde aquí. Así que muchas gracias a todos por ver el episodio, por suscribirse a todos los nuevos bienvenidos. Muchas gracias a todos, como digo, repito, hasta luego, adiós.